Hola, yo soy Salod y esto es Océanos de Páginas. Bienvenidos al Weekly Vlog de esta semana, donde normalmente suelo hablar de las pelis, series, libros que he leído y visto durante la semana y también youtubers. A ver, esta semana, en cuanto a la lectura, pues he tenido como una semana muerta porque no he leído nada. Podríamos decir que de Hojas de Dedalera he leído dos páginas y del otro que estoy leyendo, que creo recordar que se llama Historias, Cuentos de Otro Mundo, pues igual, dos páginas. Y la razón es todo lo que os conté en el vídeo anterior, que he estado investigando mucho sobre marca personal y sobre un montón de cosas. Primero estuve preguntándome si hacía o no hacía lo de la web personal, al final la hice y estoy trabajando en ello. Han sido un montón de cosas en las que he estado sumergida durante toda la semana y entonces pues no he leído, la verdad. En cambio sí he visto pelis, pero no he visto pelis que tengan que ver con Halloween. Primero porque estaba un poco saturada de que todas las pelis que veía eran pelis de miedo, de fantasmas, de casas embrujadas y todo eso, y de pronto decidí ver otras. La primera que he visto ha sido Cisne Negro, que es una película que, si no os gusta la danza en ninguna de sus formas o el baile, pues no la veáis porque es sobre bailarinas, pero la cuestión de la película no es tanto el baile, aunque todo el tiempo vais a ver a gente bailando ballet clásico, una compañía de danza de Nueva York. Pero la cuestión de la película es más bien la dualidad entre la parte infantil, dulce e inocente de una persona y la parte adulta y más sexual y más pasional de la persona. Entonces, ¿qué pasa? Pues que Nina es una bailarina de un ballet de Nueva York, de una gran compañía de ballet clásico, y resulta que la bailarina principal de ese ballet la retiran porque es ya muy mayor. Y entonces deciden que van a iniciar la nueva temporada bailando el lago de los cisnes, y eligen una nueva bailarina que sea la bailarina principal y la escogen a ella, a Nina. El problema es que normalmente en el lago de los cisnes cogían a dos bailarinas, una para que bailara haciendo el cisne blanco, que es puro, virginal y dulce y todo eso, y otra para que bailara el cisne negro, que es más pasional, más adulto y más, tiene más garra. Pero el director de la compañía decide que en esa temporada una sola bailarina va a bailar los dos cisnes, el blanco y el negro. Entonces, ¿qué pasa? Pues que hay un problema, porque Nina es muy pura, virginal y muy dulce y muy infantil, y no ha desarrollado esa parte de su vida más adulta, más sexual y más pasional y desgarradora y todo eso, porque tiene una madre muy opresiva que la vigila constantemente, y aunque ella pues es, no sé, una mujer de veintitantos años, pues la trata como si fuera un bebé y no la deja en paz nunca, no tiene privacidad de ninguna clase. Y entonces la película de lo que va es de esa presión que siente por parte de la madre para que ella siga siendo un bebé, y la presión que siente por parte del director de la compañía para que se haga una mujer adulta y desinhibida, y la, esas dos presiones que ella siente, y se vuelve un poco majara la pobre, empieza a tener visiones, le pasa un montón de cosas. Pero a ver, es una película interesantísima. Así que básicamente podríamos decir que, aunque se desarrolle en un ballet clásico, en una compañía de baile clásico, de ballet clásico, pero trata más bien sobre psicología. Y es fascinante, completamente fascinante, y está muy bien y os la recomiendo mucho. A continuación, bueno, yo tenía que ver esta trilogía porque, bueno, creo que ya lo sabréis porque lo han dicho mil veces por la tele, en internet, los periódicos, las revistas, por todas partes, que el 21 de octubre de 2015 era el día en el que Marty McFly regresaba al futuro en la segunda película de la trilogía de Regreso al Futuro. Bueno, pues desde que yo me enteré, que me enteré la semana pasada o antes, yo estaba diciendo, ese día tengo que hacer un maratón de Regreso al Futuro. No veía Regreso al Futuro desde que era pequeña, y a mí me encantaba, yo lo veía siempre, lo he visto un montón de veces, pero hacía muchos años que no lo veía, y ha sido genial. La verdad es que he visto las tres y ha sido genial. La que más me gusta es la primera, pero las otras dos también me gustan. Y bueno, para los que no la hayan visto, pues, ¿de qué va Regreso al Futuro? Es muy difícil de explicar, porque además es súper enrevesado, y cada película que vas viendo coge la historia anterior y la mezcla con la historia esa, con lo cual cuando llegas a la tercera mezcla el viaje en el tiempo de la primera, de la segunda y de la tercera, y es una locura total. Pero bueno,
Marty McFly es un adolescente de los 80 que es muy amigo de un científico que la gente considera que está loco, pero que en realidad no está loco, inventa una máquina para viajar en el tiempo y la hace con un DeLorean, con un coche que se llama DeLorean. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Pues que viajan al pasado y hay una serie de problemas porque su madre lo conoce, se enamora de él y entonces, pues, si no consigue que se vuelva a enamorar de su padre, que es lo que tenía que haber pasado realmente, pues él nunca habrá nacido ni sus hermanos y desaparecerá. Y tiene que solucionar todo el embrollo que ha hecho. En la siguiente, pues lo que hacen es viajar al futuro porque va a haber un problema con los hijos de Marty y su novia. Y la vuelven a cagar, vuelven a montar un embrollo y tienen que volver a arreglarlo. Y luego en la tercera lo que hacen es viajar al pasado, pero mucho más allá, hasta el oeste. Porque se supone que ya estaba todo arreglado, pero Marty descubre que va a morir su amigo Emmett, el científico, el que inventó la máquina del tiempo con el DeLorean. Y entonces pues viaja al pasado para salvarlo. Así está muy bien explicado y muy fácil, pero cuando las veáis es un embrollo, ¿vale? Pero aún así son geniales, son geniales. Y bueno, pues ha habido... se ha hablado muchísimo sobre todo esto y ha habido programas en la tele. En cualquier sitio que entres verás programas sobre ello o sitios donde escriben sobre ello. Y la verdad es que ha sido un buen momento para ver las películas y me ha gustado mucho. La siguiente película que vi fue El Dictador. Es una película de humor que va sobre... es como una crítica hacia los grandes dictadores. En la película hay un dictador que es árabe, que se llama Aladdin. Y bueno, a ver, es una película un tanto compleja, porque lo que hace es, mediante el humor, criticar todas las cosas que hacen los dictadores. Y en concreto, como es un dictador de un país árabe, pues critica muchas cosas que hacen los dictadores árabes. Pero en general es una crítica a los dictadores. Es de humor completamente, pero a mí realmente no me ha gustado, porque incluso los chistes que hacía, sobre todo los chistes que hacía machistas, en los que se metía con la mujer, pues no me hacían gracia y no me gustaban. Y al principio, cuando tú empiezas a ver la peli, te ríes un poco y todo eso, pero cuanto más va avanzando y se va metiendo más en todas las cosas que hacen los dictadores y que dicen, y no solo los dictadores, sino en cosas que piensa la gente en países tan cerrados, pues es como que, no sé, a mí me pone un mal cuerpo tremendo, y aunque sea de humor, pues no me ha gustado mucho. Incluso pienso que no me apetece ni siquiera hablar más de esta película, porque si hubiera sabido que era así o que me iba a dejar tan mal cuerpo, pues no la hubiera visto simplemente. La verdad que fue una película que cuando se estrenó, pues dio muchísimo que hablar en todo el mundo. Pero no me ha gustado. Y bueno, ¿qué youtubers he estado viendo durante esta semana? A principio de semana estoy viendo una booktuber que se llama Vikinga Lectora y que descubrí gracias a Emmanuel, un lector nocturno, que ella la recomendaba mucho porque la ve. Esta booktuber pues habla de muchos libros que son de terror y libros góticos y todas esas cosas. Ya sabéis que a mí me gusta mucho todo ese tema. Y entonces pues cuando escuché que Manuel hablaba de ella, pues enseguida fui a ver su canal. Y luego pues, después estaba muchísimo con Andrea Compton, que es una de mis youtubers favoritas. Y que no tiene muchos vídeos porque ella en realidad es Viner, que no sé si sabéis lo que es Vine. Vine es una plataforma en la que se graban vídeos pequeños, que normalmente son de humor, y se suben. Y bueno, pues hay Viners que tienen un exitazo grandísimo y una de ellas es Andrea Compton. Y hace no mucho pues hizo su canal en YouTube y a mí me encanta mucho. Y hay veces que me vuelvo a ver sus vídeos porque me gusta mucho. Así que esta semana estaba viendo muchísimo a Andrea Compton. Y bueno, pues esto es todo. Hoy no tenía mucho que contaros, la verdad. Espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en el próximo.